once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Jesucristo puso de manifiesto la gran dignidad del trabajo cuando Él mismo, la palabra del Padre hecha carne, quiso ser llamado hijo del carpintero y trabajar humildemente con sus propias manos. Así alejó la antigua maldición del pecado y convirtió el trabajo humano en fuente de bendición. En efecto, el hombre realizando fielmente su trabajo y todo lo que se refiere al progreso temporal, y ofreciéndolo humildemente a Dios, se purifica a sí mismo, desarrolla con su inteligencia y habilidad la obra de la creación, ejercita la caridad, se hace capaz de ayudar a los que son más pobres que él, y asociándose a Cristo Redentor se perfecciona en el amor a él. Bendigamos pues a Dios y pidámosle que derrame su bendición sobre todos los que desempeñen sus tareas en este lugar. Escuchad ahora, hermanos, las palabras del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se marchó Jesús de allí y fue a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y todo esto le resultaba escandaloso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Esto es una iniciativa que viene de mi familia, de un negocio familiar de hace más de 65 años que nos dedicamos a la compra-venta de calzado. Tenemos 4 tiendas en un pueblo de Zaragoza que se llama Illueca. Decidimos montar otra en Jaca y ahora hemos tenido la oportunidad y hemos montado este proyecto donde tenemos productos de marcas a buen precio, con descuento y calidad. Tenemos mucha oferta y continuamente vamos renovando modelos. Es una tienda que tiene primeras marcas, todo de actualidad y hay unos precios muy buenos. Nosotros compramos muchos volúmenes de esto, de prendas y de calzado, sobre todo calzado, que es lo que se ha dedicado mi familia toda la vida. Y esto es un proyecto más que va avalado por 5 tiendas más que tengo en Aragón. Pues esto fue porque nosotros descendemos del pueblo donde soy yo, de Illueca. Es un pueblo que nació el Papa Luna, el que falleció en Peñíscola. Entonces, a raíz de eso estamos los pueblos hermanos Peñíscola con Illueca.
Entonces me compré un apartamento en Peñíscola y viendo por aquí todos estos polígonos de comerciales, pues tuve la idea de montar una tienda como las que tengo y aquí estamos. El sueño se ha convertido en realidad. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, cause I keep chasing. They tell me that I'm never gonna. Something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. Hoy hemos abierto el día 3 de marzo, ha sido un poco por abrir con la campaña nueva de primavera-verano 2023, porque el producto que tenemos aquí es todo de temporada, son productos actuales a buenos precios. Vamos a abrir de 10 a 9 de la noche, interrumpidamente, sin cerrar al mediodía, los sábados igual y los domingos, pues según los que tengan en convenio los comerciantes de Vinaroz con el ayuntamiento. Yo creo que se puede abrir en Semana Santa el domingo, se puede abrir también el mes de julio y agosto los domingos y se puede abrir también el mes de Navidad. Sí, el tema, nos hemos quedado sorprendidos porque antes de que viniera Samuel, que es el párroco, que es nacido en mi pueblo, lo que pasa que está en la diócesis de Castellón, pues después de venir y estar aquí, acompañarme en la apertura, nos hemos quedado sorprendidos con la gente que ha venido. Y nada, y agradecido a la comarca y a ver si conseguimos que la gente disfrute en la tienda y que se aproveche de las oportunidades que ponemos.
Es un local muy bonito, muy bien montado, hay muchas marcas, además el precio es genial, porque hay descuentos y está muy bien. Me he enterado por Instagram y he venido a echar un vistazo y he comprado 4 o 5 cosas, me ha encantado. Hay marcas chulas y muy bien de precio. He llegado muy bien, sabíamos que es cerca de Carrefour y enseguida hemos encontrado. Está muy bien. Sí. Yo lo aconsejaría que vengan una vez porque le van a encantar, tal y como está el pueblo y todo. Yo conozco las tiendas y creo que va a ser la mejor tienda del pueblo, ¿eh? Es muy bonito, sí. Además es espacioso, hay parking también y está muy bien. Pues que vengan todos.